Las tribus paleobereberes se fueron introduciendo desde el norte hace más de 3.000 años y dejaron escritas en las piedras enigmáticas inscripciones cuyo significado aún se desconoce. Levantaron monumentos megalíticos y túmulos funerarios a lo largo de toda la geografía sahariana, lo que atestigua una cosmovisión compleja, un universo mágico, donde la trascendencia jugaba un papel relevante. Que el Sáhara Occidental fue habitado desde antiguo, lo evidencian los petroglifos del notable yacimiento paleolítico de Esluguilla. Fauna hoy extinta aparece en centenares de losas al aire libre, esculpidas con maestría por el sistema de incisión y raspado. Pero quizá el tesoro mejor guardado del arte rupestre sahariano lo componen las pinturas de Erkeyiz, a pocos kilómetros del puesto de Tifariti. Estas pinturas están diseminadas en abrigos naturales llamados tafonis a lo largo de la cordillera Lengasem, por cuyas quebradas y barrancos solo se puede acceder de la mano de un experto conocedor del terreno. Poco a poco la llanura va quedando atrás y aparece un paisaje nuevo, agreste y primigenio. LUD ha cooperado con alguna universidad en el estudio y protección de este patrimonio de la humanidad. El precario estado en el que se encuentra alguna de estas pinturas y la rapacidad de ciertos visitantes hace temer por su conservación. Pertenecen a los periodos epipaleolítico y neolítico, entre los 7.000 y los 4.000 años antes de Cristo, elaborados con pigmentos naturales y grasa animal como aglutinante. Representan escenas habituales de una sociedad de cazadores-recolectores antes de que la última gran sequía convirtiera en hiperáridas sus praderas y sabanas. La iconografía de Erkeyiz nos muestra a grupos humanos en actitudes de baile, acecho o pastoreo, junto con magníficas figuras de bóvidos que debían estar ya empezando a domesticarse. Sin embargo, las representaciones más notables de este museo al aire libre lo componen las pinturas de fauna salvaje, hoy desaparecida, que nos habla de un Sáhara bien distinto del actual, con manadas de antílopes y jirafas vagando por las sabanas. La jirafa debía ser para estos primeros pobladores un animal totémico, pues es el motivo más extensamente dibujado. Destaca la figura bicroma de la gacela dama, hoy también extinguida en el Sáhara. Como este bello ejemplar de gacela Dorcas que sujeta un viejo soldado polisario. Hace no mucho tiempo era abundante en este país y hoy está prácticamente desaparecida. Este terreno abrupto y desolado es el reino de los reptiles, de los que hay más de 100 especies. Algunos, como la salamandra de la arena, llegan a soportar una temperatura interna de 50 grados. La mayoría de estos reptiles vive bajo tierra para sustraerse del calor diurno y han desarrollado complicados mecanismos de adaptación. Entre los distintos tipos de serpientes que habitan estas latitudes, la más temida es la víbora lefa o cornuda. Es el principal depredador de la zona, alimentándose básicamente de gerbos y pequeños roedores.
Las protuberancias nasales en forma de cuernos, sumamente sensibles a la temperatura, le avisan de la proximidad de alguna presa de sangre caliente. Pero si al Sáhara Occidental le llaman el país de los lagartos, es por la abundancia de este reptil, que tiene una característica cola espinosa. Circulan muchas historias y leyendas en torno a este emblemático lagarto, que es cazado para que los niños nómadas jueguen con él y por el sinfín de virtudes que se le atribuyen en la medicina tradicional. El reino vegetal se caracteriza por su adaptación a la xericidad del entorno. Los arbustos y plantas superiores se encuentran dispersos en los wadis. Las herbáceas, como el melón de burro, a pesar de no ser comestibles para el hombre, son muy apreciadas por sus aplicaciones curativas. La talja, o acacia sahariana, es el árbol más representativo de este desierto y ha sabido adaptarse reduciendo su tamaño. Las hojas se han convertido en espinas y las flores adquieren forma de botón para evitar la evaporación. La resina también es utilizada en la farmacopea de los nómadas. Pieles desecadas de distintos reptiles, maderas y semillas, a los que se conceden propiedades curativas, se venden en tenderetes al aire libre en las ciudades mauritanas. Las personas que han ejercido el curanderismo desde siempre han merecido gran veneración y respeto en la sociedad tradicional, como Kertum, una curandera reputada que aprendió el oficio de sus antepasados. En esta ocasión está preparando un brebaje para una vecina que ha tenido un amago de aborto a base de ramas de atil, aceite de dátiles y otros productos que ella misma recoge en el desierto. Tras varias horas de maceración, solo queda añadir un pellizco de hojas de talja y dejar reposar la pócima. El Sáhara Occidental puede parecer un territorio baldío y yermo, pero ha proveído desde antiguo los recursos necesarios para la elaboración de pociones y ungüentos con los que los saharauis han mitigado sus dolencias.